todo saldrá bien. Estamos perdidos. Me moriré de sed. Y mi vida es una mierda. Pero todo saldrá bien. Déjame en paz, Aiden. ¿Qué? Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. Chico, no voy a hacerte daño. Hola, Pepe, perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. No, solo... Solo necesito un sitio donde dormir, aunque sea solo un par de horas y luego me iré. He dicho que no puedes quedarte. Vete ahora mismo. Ya. Es paso. Acurinao. Dobone, darahe, edinne. Sote ye, katnaas tad, bendako doth kath, ado a bendago no doth to. Muy bien, puedes dormir aquí. Pasa. ¿Cómo te llamas? Jode. Yo, Paul. Estos son Cory y Jay. Mi madre, Shimasani. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Sí. Sí, gracias. No vemos muchos autostopistas. ¿Y a dónde vas? Solo sigo adelante día a día. Creo que si sigo así tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más. Pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura.
¿Criáis caballos aquí? Sí, mesteños. También tenemos algunas churras. ¿Churras? Ovejas. Oh. Vendemos lana y leche. No es mucho, pero nos da para vivir. Este sitio está apartado de todo, ¿no? Vivimos aquí desde siempre. Nací aquí y moriré aquí. A mis hijos les digo que aquí no hay nada para ellos. Pero quieren quedarse con nosotros. Jay te enseñará tu cuarto. Adiós. ¿Vienes ya? Salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oiga lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer. Ceniza. ¿De qué están tan asustados? Muy raro. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Buenas noches. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Thank you.
pasando? ¡Vuelve a tu cuarto ahora mismo! Por favor, Jodie. Hazme caso. Aquí. Te dije que te quedaras en tu habitación. ¿Qué coño ha sido eso? Vuelve a la cama. Podrás irte mañana. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias. Me hacía falta. He hecho café. Voy a seguir mi camino. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Si quieres, puedes quedarte unos días y nos echas una mano. No puedo pagarte, pero tendrás un techo y comida. ¿Qué te parece? Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Hay ropa en el cuarto de Cory. Nos vemos fuera. ¿Preparada? Lo que haga falta. Las ovejas tienen sed. ¿Te encargas tú? Claro.
¿Entonces te quedas un tiempo? Pues eso parece. ¡Qué bien! O sea, que viene bien la ayuda. Gracias, Jody. ¿Podrías traerme heno del granero? Me llamo Jody. Voy a quedarme un tiempo aquí echando una mano. Espero que no le importe. ¡Qué bonito! ¿Lo ha tejido usted? Aiden, solo un fardo, no me tires encima todo el pajar. Jody, ¿comemos? Vale, espera que termine con esto. Déjalo ahí mismo. Gracias, Jody. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Siéntate. Gracias. ¿Es verdad que tu abuela no ha dicho nada en años? Sí. Mi padre dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela. Eso hace ya 30 años. ¿Hay más asentamientos navajos por aquí? Había al menos 50 hace años, pero ahora solo quedamos nosotros. Tenían miedo. Decidieron trasladarse a la ciudad. El desierto no gusta a todos. Anoche, cuando abrí la puerta, vi algo. Estoy segura de que había alguien fuera. No sé de qué hablas. Lo habrás soñado. He visto las ovejas. Estaban muertas. ¿Qué ha pasado? La tormenta. Se alejaron del corral y se asfixiaron con la arena. ¿Siempre haces tantas preguntas? Cuando hay algo que no entiendo, sí. ¿Sí? ¿Y si empiezo yo ahora a hacerte preguntas? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh?
Guárdate tus secretos, niña. Y no nos hagas más preguntas. Perdóname, tengo trabajo. Bah. No le hagas caso, Jody. Cuando se le conoce mejor es buen tío. Seguro. Bueno, más vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. Bravo, Jody. ¿Te ayudo con algo más, Paul? No, pero mira a ver si mis hijos la necesitan. Vale, voy a ver. ¿Te ayudo, Cory? Pues no, ¿qué va? Le preguntaré a Jay si quiere ayuda. Sí, adiós. Veamos qué hace Jay. ¡Wow, Skip! ¡Wow! Orgulloso y tozudo. Nunca quiere entrar con los demás. ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? No. Adelante. Su nombre es Ashley. Hola, Ashley. No tengas miedo. Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? No hay duda. Esto es entre él y yo. Vale. ¿Ves, Ashley? No ha estado tan mal, ¿no? Admítelo. Caigo bien, ¿eh? Aiden. ¿Has soñado con montar a caballo? Llévalo al cercado. ¿Cómo lo has hecho? Todos tenemos secretos. Me equivoqué contigo. Si quieres ducharte, está ahí detrás. Las damas primero. Pues mira qué bien. Thank you.
entonces, el tío echó a correr. ¿Y sabes qué? Que todavía sigue corriendo. Es hora de irse a la cama. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jodie. Y pase lo que pase, no se te ocurra salir. ¿Te acuerdas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo. Dios, dime la verdad, Paul. ¿Qué está pasando? Que te vayas a tu cuarto. Tú no puedes hacer nada.